cuando nosotros llegamos aquí, este lugar era otra vista totalmente diferente, este lugar estaba abandonado y nosotros lo que hicimos fue como que darle una otra vida. En el 2021 fue que empezamos con una de las rampas que ya se quitó. Y ya la última fue como en mayo, junio creo fue la última, que era la más grande. Y nada, ahí se han dado diferentes como que opiniones acerca de qué es lo que se va a hacer ahí, pero no. Así como que como tal largo, no sé, no lo hemos leído en ningún papel. Hemos ido, nos hemos reunido con las personas, nos han dicho que nos reunamos con ellos, que van a haber reuniones y nunca nos han terminado. Es como que, por así decirlo, algo popular, un peloteo de un lado para el otro. Estamos tratando de resolver esto aquí, pero no llega exactamente un punto exacto que nos digan. Los vamos a ayudar, los vamos a sacar adelante y vamos a ayudarlos en lo que se pueda, o les vamos a permitir, aunque sea, que se queden con el lugar, o les vamos a dar un lugar exacto que sea para ustedes mismos. El estudio, la marca y yo personalmente hemos estado vinculados con ese espacio hace mucho tiempo, casi que desde una etapa fundacional del estudio, intentando apoyarlos a ellos con todo el tema que tiene que ver con la articulación a nivel de cómo gestionar fondos personales para ellos, para su proyecto, para que puedan de alguna manera habilitar y crear las condiciones para que ese lugar funcione como es que tal. Empatizo con ellos porque sé el sacrificio que les ha costado, porque no solamente es el dinero, que a veces ni siquiera es un dinero gestionado completamente por ellos, es un dinero que de alguna manera uno ha ayudado a que ese dinero funcione, esté ahí, sino porque tiene que ver con esfuerzo físico y porque el lugar le funciona. O sea, si te vas a montar una cafetería, esa cafetería tiene que convivir con el skate park, tiene que convivir con una rampa que han destruido una semana. Porque les dio la gana, o sea, no fue nunca. No, la gente dice la piscina, eso no es una piscina, la piscina lleva agua. La gente, o sea, se ha roto una piscina, se ha roto una rampa porque, no sé, porque alguien le dio la gana de romper una rampa. Como rompe las cosas la gente mala, ¿no? El tener un parque te evita problemas con la policía. Con cualquier persona te evita ese dime que te diré de que no, que si estás rompiendo esto, estás rompiendo lo otro. A mí verdaderamente nunca me ha pasado nada en la calle, pero sí hay gente que patinando en la calle han chocado con carros y cosas así, pero no. A mí no, nunca me ha pasado nada en la calle. Sí me han regañado cantidad, me han llevado para la policía y todo, pero no así de que peligre mi vida o algo mío. El skate park es importante porque el skate park, como quiera que sea, es una plataforma que te permite, de una manera inclusive deportiva, lograr rendimientos atléticos, por llamarlo. O sea, el skate ahora mismo es un deporte olímpico. Y el skate park como espacio, siempre yo creo que ha sido así, un espacio medio que negociado con las instancias gubernamentales, pero que tiene que tener unas calidades como pista para lograr rendimiento. Pero más allá de eso, la ciudad tiene que estar sintonizada y armonizada con ese tipo de movilidad. Aquí en Cuba no se apoya el skate, piensan que somos delincuentes, piensan que somos ladrones o algo así, no sé. En otros países sí como apoyan el skate, hay deporte, es un deporte olímpico ya reconocido. Incluso tuvieron, no sé por así decirlo, la cara de ponerlo cuando estaba pasando las Olimpiadas, poner en la misma televisión cubana. El skate, que muchas personas, que aquí lo que pasa es que no hay tanta cultura sobre lo que es el skateboarding y cómo cambia la vida de las personas. Es que mucha gente que han estado en droga, alcoholismo, robando, haciendo cualquier tipo de cosa, que no sea algo bien visto. El skate cambia ese tipo de actitudes, ese tipo de acciones. Y lo que hace es que pone a todos esos muchachos o muchachas, los pone a patinar.
A mí lo que más sí me preocupa es arreglarla, completar mejor las condiciones del lugar para que pueda patinar aquí cualquiera y no sentir como que, oye, ya no, me puede pasar esto o lo otro. No, ya, si te pasa algo, pues patinaste mal o hiciste alguna maniobra mal, pero ya, fuera de eso, que el local esté como hasta ahora, pero seguirlo mejorando, ¿entiendes? Porque esto es un principio de algo que se quiere seguir mejorando. El mayor miedo mío sería, un ejemplo, que me saquen, por así decirlo, me saquen de mi casa, porque esto aquí es como mi casa. Cuando no estoy en mi casa, tengo algún problema o me siento mal o algo, vengo aquí y me relajo.